Primera vez que yo no hago esta entrevista para que alguien me crea. Eso te lo quiero decir. Ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala. Por fin, llegó el momento que todos estábamos esperando. En exclusiva, Carla Panini habla acerca de la traición a Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El momento tan esperado por demasiados de nosotros. Durante todo este tiempo, Carla Panini no había dado su versión de los hechos, o simplemente había escrito uno que otro tweet y una que otra historia de Instagram, pero nada más. Ella no había dado su versión a ningún medio de comunicación. Ahora, en una entrevista exclusiva para el programa de Primera Mano, Carla Panini dio su versión de los hechos y por fin habla de lo sucedido entre ella y Carla Luna, tras haber salido a la luz la traición con Américo Garza. Esta historia de las lavanderas definitivamente ha dado demasiado de qué hablar. La traición, infidelidades, rencillas y verdades ocultas son los ingredientes de este escándalo que día a día nos va sacando muchos más trapitos al sol. Fue así como el periodista Gustavo Adolfo Infante decidió por su propia cuenta investigar acerca del caso, ya que él mencionaba que sí había escuchado la versión por parte de Carla Luna, de la familia de Carla Luna y demás, pero que nunca había escuchado qué era lo que opinaba Carla Panini. Por lo cual, él como el superhéroe que es, digo, super periodista que es, quiso hacerle la entrevista exclusiva a Carla Panini y a Américo Garza. Él hizo un viaje relámpago hasta Monterrey y fue en esta charla donde él platicó con quienes han sido señalados como los antagonistas de esta mediática historia. Primero que nada, obviamente la fotografía en primer plano de la entrevista tenía que ser la foto de bodas de Américo y Carla Panini. ¡Qué casualidad! En el primer segmento que Gustavo Adolfo nos compartió, él le pregunta a Carla Panini precisamente eso, ¿por qué ella nunca había hablado al respecto? ¿Que por qué ella nunca había dicho su verdad? Y Carla Panini respondió diciendo, pues hay muchas cosas que me han impedido poder hablar de este tema que la verdad nunca pensé que fuera a causar tanto impacto social, porque aún hoy día considero que la vida pública de una persona que sale en la tele o en el medio es una y la vida privada debe ser otra. Y nunca pensé que hubiera tanto, tantas ganas de la gente de querer saber. Y por eso no hablé en muchas ocasiones, porque también sentía yo que si hablaba era lastimar y hacer algo que en su momento para mí también era lastimoso decirlo. Y también no estaba muy como en paz con ese tema. Y pues también tenía otros, mi familia. Hay muchas cosas que me impedían el yo poder hablar de cualquier clase de historia que haya pasado en mi vida. Después Gustavo Adolfo Infante le dice a Carla Panini que a ella le están tomando como la villana del cuento, precisamente porque la amiga, la entrañable amiga de alguien que de hecho ya no está en este mundo y que su compañera le quita al marido, esa fue la historia. Y a esta pregunta Carla Panini responde, que los que no conocemos el tema y lo vemos Carla Panini desde afuera, pudiese parecer que eres la villana de la historia, porque la amiga, la entrañable amiga de alguien que finalmente fallece, lo sentimos mucho, debido al cáncer, y su compañera le quita al marido. ¿Esa fue la historia? Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo. Es un tema que yo superé y es un tema con quien, o sea, que yo traté con la persona que tenía que tratarlo. Con Carla Luna. Así es. Y es un tema que yo no deseo ni revivir ni aclarar. Te voy a decir por qué. Porque, número uno, no tengo por qué dar explicación de mi vida privada a nadie. Y número dos, ella no está. Entonces, parte de lo que yo, por lo que yo nunca hablé, fue porque ella no está. Fue porque ella también tenía una enfermedad. Y fue porque después, también, como yo te explico, tengo una familia que también tengo que respetar. Y es un tema que yo dejé pasar ya, Gustavo. Es un tema que yo no quiero volver a revivirlo, porque yo no voy a hablar de alguien o de algo que ya sucedió, que yo ya lo hablé con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré.
a quien tenía yo que rendirle cuentas o hablarlo, lo hice en su momento. Y fue algo que sucedió y pasó, y ya yo cerré esa carpeta de mi vida. Esa es parte de mi pasado y es algo que yo no voy a exponer ante nadie. O sea, ya quiero decirte a ti y al público que esté viendo esta entrevista varias cosas. Carla Panini, justo como lo escuchamos, menciona que ella no va a dar explicaciones, número uno, por su vida privada, y número dos, porque no quiere hablar de alguien que ya no está. No sé ustedes, pero hasta el momento a mí se me hace algo bastante raro que Carla Panini no haya mencionado ni una sola vez el nombre de Carla Luna. Siempre la dice como en tercera persona, o diciendo esa persona, o en ese momento, pero nunca dice Carla Luna. Continuando con la entrevista, Carla Panini menciona que ella sí habló con Carla Luna, pero lo dice de esta forma. De este tema, una vez. Yo hablé de este tema las veces que ella lo necesitó y fui cuando ella me lo pidió. Eso lo quiero dejar bien en claro. De ahí en fuera... ¿Cuántas veces fueron? ¿Podemos saber? Sí, por supuesto que sí puedes saber. Fueron tres veces las que yo hablé con ella de este tema. Ya casi para finalizar este segmento de la entrevista, Carla Panini hace mención de que ella estuvo abierta completamente para cuando Carla Luna quisiera seguir hablando del tema o tener alguna duda, mencionando... Y no te puedo decir que quedó una amistad, porque no fue así. Pero por mi parte, iba siempre de forma genuina a hablar, de forma honesta a hablar. Y por mi parte siempre hubo apertura para hablar de lo que fuera. Y es así como terminamos con la primera sección y desmenuzamiento de toda esta entrevista. Definitivamente te recomiendo que no te vayas muy lejos, porque enseguida continuamos con la parte número 2. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Cuéntame todas tus opiniones acerca de esta entrevista. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y por favor activa la campana de notificaciones. En serio, no te quieres perder nada de lo que viene. Si todavía no nos sigues en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba en seguir. Ahorita no te voy a decir que nos vemos muy pronto, ya que nos vemos en un mini ratito más. Bye.